¿Cómo estáis? Merlín y yo os damos la cordial bienvenida a mi canal. ¿Por qué estoy aquí con Merlín? Porque en este vídeo voy a hablar muchas cosas de Merlín y él quiere estar presente. Bueno, varias cosas de Merlín. Este vídeo, sobre todo, como ves en el título, está centrado en una meditación canalización que vamos a hacer ahora mismo con el mago Merlín. Es decir, el mago Merlín va a ser el que dirija mediante canalización, utilizando mi voz, él va a dirigir esta meditación especial en el cual Merlín te va a dar un mensaje, te va a dar unos códigos sagrados, te va a dar sanación. Pero eso será en unos minutos. Antes tengo cosas que contarte. Lo primero, que hoy es viernes. Y dirás tú, ¿y qué, maestro Lajas? ¿Qué ocurre porque sea viernes? Pues que es el último día y ya no hay más días para que puedas darte mucha prisa y enviarme un correo a albertolajas@gmail.com en el cual me pidas participar en el concurso que hoy a las 10 de la noche se celebrará, en el cual sorteamos Centro Lajas un curso online de Conviértete en Mago, la tercera promoción, porque ya hay dos promociones, y este curso, al que le toque, solo a una persona, le saldrá totalmente gratis, sin letra pequeña, gratis. Pero a los que concurséis y que no os toque el curso gratis, también ganáis, porque todos los participantes se llevarán un bono de descuento, en el cual, en vez de pagar 650 euros, que cuesta el curso, pagarás solo 150 euros, lo cual en España podéis comprobar, cualquier curso similar cuesta de 600 a 1000 dólares aproximadamente. Pero en Centro Lajas siempre he tenido la filosofía de poner el precio mínimo, aunque yo gane poco, para que el máximo de gente se pueda beneficiar. Así que repito, hoy es el último día, hoy a las 10 de la noche celebraré el sorteo, en el cual solo una persona se llevará este curso gratis, pero todos los demás que hayan participado pues podrán tener acceso al curso por solo 150 euros. Hablo un poquito del curso. El curso está basado en este libro, el libro secreto de Merlín. Cuando escribí el libro, fue una maravilla, cientos de personas lo leyeron de todas partes del mundo, pero muchos me dijeron que el libro pues se queda vacío, porque claro, lo que la gente quiere es un maestro que le guíe, que le enseñe, que esté ahí cerca, ¿no? Y por ello es que Merlín me inspiró a crear el curso Conviértete en Mago Online. En este curso recibirás PDF gratis, recibirás el libro secreto de Merlín gratis en PDF, recibirás vídeos, una serie de vídeos creados por mí para reforzar el curso, y además podrás entrar en el aula virtual de lunes a viernes, que es un grupo de WhatsApp, pero no es un grupo de WhatsApp, es decir, utilizamos WhatsApp, pero es un aula virtual en la que durante una hora, de lunes a viernes, los alumnos vais a poder conmigo, con el maestro, interaccionar, repasar, resaltar cosas de esa lección, para que el curso os quede totalmente claro. Este método lo he creado yo, no hay ningún centro en todo el mundo que lo haga, y hasta ahora los alumnos con los que lo he hecho, más de 42 alumnos, me han mostrado su satisfacción y les ha encantado esta forma de interaccionar en directo. Además, cuando termines, podrás hacer un examen y podrás tener un diploma, el cual certificará que serás un mago o maga oficial y formarás parte de la orden de magos y magas del maestro Merlín. Y además, una vez que tengas ese diploma, podrás entrar, solo si desees y el grupo lo permite, en el coven de magos y magas de la Orden de Merlín. Hay un grupo, no es un grupo de WhatsApp, aunque utilizamos WhatsApp, sino es un coven. Un coven es una agrupación de magos que se reúnen una vez a la semana, pues para hacer actividades, para reunirnos todos y sanar, para hacer propuestas, etc. Ahora solo lo componen 17 de los 42 magos, solo 17 han entrado en este coven. Hay unas normas que hay que respetar, y si el coven lo ve bien, también podrías entrar tú a formar parte como mago o maga de este grupo. Bien, dicho esto, no me enrollo más, por favor, daros muchísima, muchísima prisa para poder tener la oportunidad de ganar ese curso gratis, curso online gratis.
Si eres el agraciado y te llevas el curso gratis, quiero dejarte claro una cosa. El curso no se te va a dar ya. Es decir, quiero reunir a un grupo, bueno, más o menos importante de alumnos, entre 20 y máximo 50, para poder que el curso tenga una interacción, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor me lleva una semana o 10 días reunir o seleccionar, mejor dicho, a esas personas. Por ello, una vez que ganes el premio, tienes que tener paciencia a que yo te indique cuándo vas a entrar al curso, pero el premio va a ser tuyo. El libro secreto de Merlín, curso Conviértete en Mago, pero hay otra noticia, otra noticia. Pues Merlín y yo tenemos previsto comenzar nuestra gira Conviértete en Mago por Latinoamérica y tenemos pensado comenzar en México. Esta gira será realmente un taller en vivo, un taller, no seminario, taller. Taller significa práctico, que vas a hacer cosas prácticas. Aunque la esencia de ese taller va a estar basada en el curso Conviértete en Mago, obviamente tendrá otro matiz, otra forma más concreta, porque al ser físico, al ser presencial y al haber muchas personas, calculo que habrá mínimo 100 y entre máximo 200, 300, pues haré dinámicas de grupo. La gira Conviértete en Mago empezará en México y tendrá como fin durante unas 6, 6, 7, 8 horas como máximo, durante un día entero. Estaré con todos vosotros donde vamos a aprender. ¿Qué es tu divinidad? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la energía? ¿Qué es el ego? ¿Cómo trabajar con el ego y la divinidad? ¿Cómo activar tu divinidad, tu mago interno? ¿Qué es la magia realmente y cómo trabajar con la magia? ¿Cómo llevar magia a tu vida? Etcétera, etcétera, etcétera. También te enseñaré algunas prácticas de magia, cómo trabajar con la varita mágica, cómo trabajar con los rituales y el altar, cómo trabajar con los guías espirituales y mucho más. Todo eso en vivo y en directo, pero es que además haremos grupos en los cuales unos y otros haréis ejercicios que os quedarán de piedra. Pero lo más importante es que allí estará Merlín presente. Haremos, Merlín y yo, una sanación en vivo para todos los participantes que vayan allí. Merlín estará allí contigo en el taller Conviértete en Mago en vivo que comenzará en México. Bueno, tengo dos personas allí que están comenzando a organizarlo, Berenice y Guillermo, que los dos son matrimonio y tienen una empresa de publicidad y de eventos. Y entonces con ellos vamos a lograr, porque lo vamos a lograr, que en el 2020, a principios de primeros meses de 2020, pueda ir para allá. En los próximos días haremos una página web, haremos un correo concreto para que os podáis apuntar ya, preapuntar, para estar en ese evento que no te lo puedes perder, porque es un evento en vivo donde me podréis conocer, me podréis saludar, me podréis abrazar, me podréis preguntar y sobre todo podréis activar vuestro mago interno y podréis sentir a Merlín. Al preapuntaros, al hacer la preinscripción, además os podéis ahorrar un 20% de la entrada. Pero de todo eso os hablaré en los próximos días. Ahora solo os quería dar este adelanto de que en próximos meses estaré en México. Ya os diré las ciudades, ya os diré los sitios. Poco a poco, con Berenice y Guillermo, ellos son los organizadores, vamos a conseguir estar allí haciendo unos grandes eventos porque la idea es que cuando yo vaya a México vaya a varias ciudades. Posiblemente vaya a tres, cuatro o cinco, las más importantes para estar cerca de todos. Y dado que YouTube me ha informado que el 87-90% de mis seguidores sois de México, pues no tendría sentido en no empezarla en México. ¿Qué os parece? Bueno, si os gusta la idea de que yo vaya a ir a México y os gustaría estar allí presente, decídmelo ya, porque también Berenice, Guillermo y yo nos interesa saber qué opináis de que yo vaya a México. albertolajas@gmail.com. En breves días abriré una página web del evento y un correo del evento y empezaremos a organizar todo. Pero ya que sepáis que ya ha comenzado la cuenta atrás para ir a México. Bueno, pues os dejo ahora sí con la meditación con el mago Merlín, una meditación canalización en la cual el propio Merlín te va a hablar
te va a hacer sanación y te va a dar unos códigos sagrados y un mensaje. Por favor, relájate, ponte cómodo y sienta Merlín. Gracias. Mi nombre es Merlín, más conocido como el Mago Merlín, y hoy estoy aquí ante ti. Y tú estás aquí ante mí porque así el universo lo ha decidido. Hoy vengo a hacer una profunda sanación en ti, solo si me lo permites. Para ello, te ruego que te tumbes descalzo, que cierres los ojos, que extiendas tus manos con las palmas hacia afuera y que cojas mucho aire por la nariz, expúlsalo lentamente por la boca, todo el tiempo repite esta respiración. Ahora, lo primero de todo, quiero que me sientas. Visualiza cómo yo estoy enfrente tuyo y pongo mis manos pegadas a tus manos, mis palmas con tus palmas. Contaré hasta tres y sentirás mi energía. Uno, dos, tres. Siente mi energía. Siente la magia de mis manos entrando en tus manos. Siéntela. Siente mi paz y mi amor en tus manos. Ahora contaré hasta siete y llegado a siete, tu espíritu saldrá de tu cuerpo y viajará, volará conmigo al cielo. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7. Visualiza cómo tu espíritu sale de tu cuerpo y se eleva a lo más alto, a las nubes. Allí en las nubes estoy yo, esperándote. Visualízame con mi traje azul con estrellitas amarillas, mi barba blanca larga, mis ojos azules, mi gorro de copa, azul oscuro también brillante, con estrellitas. Visualiza cómo te abrazo y te recibo. Ahora vamos caminando por las nubes y nos dirigimos a mi casa, a mi hogar, a mi castillo dorado. Allí a lo lejos empieza a vislumbrar ya. Aquella luz dorada que ves es mi castillo. Ya estamos a punto de entrar. Hay unas grandes murallas que protegen mi castillo. Visualiza cómo las puertas del castillo dorado se van abriendo lentamente. Y un ángel guardián nos recibe a los dos con un gran abrazo y con amor. Ahora entramos por la puerta del castillo dorado y subimos a la planta 7. Allí está el lugar donde yo paso muchas horas y ayudo a sanar a la humanidad y a muchos que me lo piden. Visualiza cómo vamos subiendo los 7 pisos por una gran escalera de caracol, la cual es de mármol rosa brillante y la barandilla es de oro puro. Estás bien, estás en paz, estás relajado, nada. Absolutamente nada ni nadie te molesta. Ahora, en el piso séptimo, entramos en mi gran salón. Allí, la magia está viva. Visualiza como cientos de puntos de luz de colorines, que es la energía mágica, vibra y se mueve por todo el salón. También visualiza como cientos de hadas
gnomos, elfos y otros seres mágicos están allí. Viven allí donde vive la magia. Viven conmigo. Visualiza cómo vamos a un gran baúl mágico. Ese baúl se está abriendo lentamente. Yo le llamo el baúl de los deseos. Ahí puedes hacer realidad cualquier deseo que tengas. Visualiza cualquier cosa que necesites que ocurra en este momento en tu vida. Y visualiza esa cosa como la sacas del baúl. Dale forma, color a ese deseo. Puede ser en una forma redonda y dorada o la que tú sientas. Coge tu deseo entre tus manos, abrázalo fuerte y ahora ponlo en tu corazón. Sí, he dicho en tu corazón. Haz que esa bola dorada o como tú hayas elegido que sea, entre en tu corazón. Empújala con fuerza con tus dos manos. Ahora ese deseo está en tu corazón y todo lo que está en tu corazón acabará haciéndose realidad en tu mundo. No lo dudes. Ahora te invito a que te tumbes en mi camilla y con mi energía mágica voy a sanar allí donde tú necesites. Voy a utilizar mi energía mágica y códigos sagrados alfabéticos que harán su trabajo allí donde lo necesites, insisto. Estás bien, en paz, relajado, feliz. Nada te molesta, solo deseas escuchar mi voz. Visualiza cómo estás tumbada o tumbado en la camilla, cómo yo impongo mis manos y las paso por todo tu cuerpo. Visualiza cómo de mis manos sale una energía dorada, poderosa, brillante, entrando en cada célula de tu cuerpo y de tu ser, también en tu ADN espiritual. Todo lo malo sale, todo lo bueno entra. Aquello que ya no sirve, transmutado queda. Ahora, mientras visualizas cómo sigo imponiendo mis manos, visualiza cómo digo unos códigos sagrados que te van a impactar porque son poderosísimos. No trates de entenderlos porque es lenguaje de Dios, ni memorizarlos porque solo son para este momento. Solo siéntelos, siéntelos. Escucha cómo voy a recitar estos códigos. Shenet Amon Numit Lehehan Habat Quilsen Seret Hombon Shunit Henei Hamat Laret Nein Shirit Omon Kurut Shiret Henamakalet Henamakalet Shut 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 Lor Meir Sagratum Lor Meir Sagratum Lor Meir Sagratum. Ahora, yo Merlín, siervo de Yo Soy el que soy, la fuente Dios, decreto que todo lo que haya que sanar ha comenzado a sanar y todo en tu vida va a empezar a llenarse de luz, amor y magia. Así es, de hecho ya ha sido, amén. Ahora visualiza cómo te levantas de la camilla, te abrazas a mí, te doy un abrazo mágico y sanador y agarrados de la mano salimos del castillo dorado. Te acompaño a la puerta de la salida, yo me quedo en mi castillo, me despido de ti. Tú volverás a tu realidad, pero vas a volver lleno de magia, de luz, comenzando ya tu proceso de sanación. Contaré hasta 7 y volverás a tu cuerpo, a tu realidad. Abrirás los ojos y sentirás la magia. 1 2
3, 4, 5, 6, 7. Abre tus ojos y vuelve a tu realidad. Te doy las gracias por haberme permitido sanarte. Te doy las gracias por estar ahí, por creer en mí. Y atención, estate atento porque muy pronto iré a tu ciudad a estar contigo de una forma más poderosa, más real. Si tú así lo quieres, así será. Amén. Gracias. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.